gritos de Parlama y todo lo que ustedes traen, por supuesto. Es que eso de comerse animales en peligro de extinción está de moda. Ahora está esperando que la gente de Alta Verapaz le regale huevos de quetzal acompañados de monja blanca envuelta en huevo. Pensé que me iban a decir que sí. Sí, ah, bueno. Ya me estaban asustando ustedes. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, ¡por favor, no se enoje! Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel y Miguel Salay. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora del día. Las inolvidables que no pueden faltar, como siempre, 7:43. Vamos a ver qué sucede con el clima de esta jornada. Quédese con nosotros. Con 44 minutos y sí, concluimos entonces con la información del clima y nos trasladamos entonces a Las Verapaces, donde baja la temperatura a los 14 y 15 grados centígrados. Chimaltenango con máximas de 24, mínimas de 12 y Chiquimula con 34, 18. Seguimos este recorrido, nos vamos al norte de Guatemala, con Petén 39, 22, El Progreso con 32, 18 y Quiché baja la temperatura hasta los 9 grados centígrados. Nos quedamos en la ciudad capital y vemos entonces que las temperaturas bajan hasta los 17 grados centígrados, máximas de 26, Huehuetenango con 9, 26, Izabal con 33, 22 y posibilidades de lluvia para estos dos departamentos. Seguimos entonces este recorrido, nos vamos hacia el occidente con Quetzaltenango 22, 10, Retalhuleu con 33, 22 y Zacatepeques con 26, 13. Occidente de Guatemala, San Marcos y Sololá, las temperaturas bajan hasta los 10 y 11 grados centígrados, máximas de 22 grados y Suchitepeques con 31, 20. Concluimos entonces con Totonicapán y Zacapa, máximas de 23, mínimas de 8 y Zacapa con 34, 18. Concluimos entonces también con la información del clima para el resto de la jornada. Azúcar de Guatemala, desarrollo para todos, presentó. Bueno, y después de hablar de estos temas, tenemos que hablar también de la vuelta ciclística. Recordemos que estamos llegando al final de las etapas. Ya mañana se vive la última acá en la ciudad capital, así que Pedro, vamos contigo. Así es, compañeros, tenemos más noticias de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Y bueno, la caravana multicolor de la Vuelta Ciclística visitó Totonicapán y Sololá, donde miles de personas se dieron cita y disfrutaron del máximo evento pedalístico del año. Aquí la información. De Totonicapán, sí señor. Tenemos 30 segundos para que se venga con nosotros y nos traiga su... ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Vale!
Desde hace mucho tiempo es una forma de... 25 años de Cervecería Centroamericana. Precio de aniversario. Se la pasan bastante bien todos los guatemaltecos entonces con este gran evento y bueno, pues ya está casi por finalizar, así que es de aprovechar y siempre la información aquí en BLM Noticias. Vamos con más. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora del día. Hacemos una pausa más, seguimos con títulos, la entrevista del día para el tema central que hoy estamos abordando en BLM Noticias y todavía queda un recorrido por el mundo. Eso luego de la pausa, así que no se vaya, que continuamos. Cuando regresemos, cementerios del país visitados por miles de personas. Además, cuentos y leyendas guatemaltecas revividas en el Cerrito del Carmen fue parte de lo ocurrido este fin de semana. Y en otros temas, Italia de nuevo golpeada por un fuerte sismo que afectó ciudades importantes de ese país. Y en más noticias, también lo que recién le comentamos, la vuelta y lo que se viene para esta jornada.